nosotros vemos muy grave que ya el número de presos de privada libertad en las estaciones de policía, ajá, que no son lugares de reclusión, ya están llegando al mismo número de los que hay en las cárceles. 33.000 hay en estaciones de policía, 27.000 solamente en las policías estatales, municipales y la Policía Nacional Bolivariana, y 5.000 aproximadamente en el 6CPC, con hacinamientos realmente brutales. En los lugares de reclusión formal hay aproximadamente unos 50.000. Entonces, ¿qué te dice esto? Una estación de policía no es el lugar idóneo para mantener a un privado de libertad. Ahí está fallando de alguna manera una articulación que nosotros estamos con las mesas técnicas favoreciendo a que se coordine. Por ejemplo, el traslado de los condenados. De esos 33.000 privados de libertad, hay 3.000, Carlos, que son condenados. No deberían estar en estaciones de policía. Hay otros que no se le han hecho las audiencias respectivas, que no se le han llevado a juicio, que tienen incluso años en estaciones de policía. Esos 33.000 privados de libertad que están en estaciones de policía, ¿quiénes los custodian? Policías que en vez de estar combatiendo el AMPA, que en vez de estar previniendo el delito, reprimiendo el delito, están cuidando presos.